Yeah.
¿Qué con eso? Es una película. Bullet. ¿Este es? Que nomás hay dos en el mundo y uno está en Estados Unidos y es el 68. Thank you.
Thank you.
Vamos. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Ford Mexicali. Les pedimos a todos los miembros del presidio, por favor, tomen su lugar. Marcela nos va a platicar un poquito más de cómo fue el contacto para poder tener la presencia de este Mustang el día de hoy. Y pues muchos de ustedes ya han visto la película, que es legendaria, la primera película donde se estuvieron haciendo persecuciones en vivo en la ciudad de San Francisco. Así que pues les agradecemos mucho la presencia y la oportunidad de tener el auto aquí con nosotros. Voy a cederle la palabra a Marcela para que nos platique un poquito más de cómo fue que llegó aquí esta música. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos sean todos. Estamos de fiesta, como dice Marta. Es un honor para nosotros tenerlos a ustedes invitados y tener este carro clásico reconocido a nivel mundial. Fue un honor para mí tener la compañía de Raúl García, de Federico Garza, parte del Club Mustang, para poder tener la despedida de México de ese auto. Como podrán ver en este momento, siguen con comprobando la autenticidad del carro. Tenemos aquí los documentos que avalan la autenticidad, si pueden acercarse más tarde a verlo. Pero sí, es un honor que Ralph haya confiado en Ford Mexicali para hacer la despedida. Ya se nos va de México. Se nos va de México, así que con mariachi, con fiesta, estamos celebrando más de 50 mil clientes y queremos seguir con esta
sintonía de fiesta y próxima semana tenemos nuestra reinauguración y era muy importante poder tener el carro aquí con nosotros. Ahora escuchemos a Alfredo Mojica, representante del Club Musa. Muy buenos días, gracias a Formel Cali, licenciada Marcela, por su invitación. En nombre del Club Mustang estamos muy agradecidos por este evento, ser parte de la historia de una persecución cinematográfica que pasó a la historia, no simplemente por las escenas, sino por el conductor Steve McQueen, uno de los artistas de más acción que ha existido en el cine de Estados Unidos. Y para nosotros, por parte de nuestro presidente licenciado Alfredo Castro, le mando un saludo a la licenciada y al grupo por ocupación el evento. Y créanme que cada vez que veo yo la persecución, la he visto no sé cuántas veces, pero de verla, no me canso de verla, y más porque uno apasionado del Club Mustang, de los Mustang, pues qué mejor que estar ahí atento. Y sucede algo mágico en la persecución, porque el malo de la película es un Charger negro y se le caen como 5 veces las copas. Y al final termina con las 4 copas enteras, no sé cómo le hace el carro mágico, pero sale volando las copas y el carro al final con sus 4 copas. Pero bueno, es parte de... Sí, no era así, es esto. Pero gracias a todos, pues muchas gracias por acompañarnos, gracias a tu nueva cuenta, a Autopasión, a Grupo Ford. Siempre nuestro club ha tenido una relación de trabajo con Ford y esperemos mantenerla así. Club Mustang, estante de Mexicali, a sus órdenes. Muchas gracias. Para conocer más detalles, nos dejo con Ralph García, propietario del Mustang 68. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Doy gracias a Dios por acompañarnos en este evento tan especial. La revelación del carro perdido que tenía más de 40 años que no se sabía de él. Vino muy dañado. Ahí lo pusimos como pudimos para presentarlo presentable a este evento tan especial. Y hoy haya comenzado primero dando las gracias a Ford por vernos dando la invitación aquí y permitido a hacer nuestro la despedida de México que le da al Bullet la bala. Se va para California ahora, es la última vez que estar aquí, y a ver qué nos planeamos restaurarlo y con la ayuda profesional y ayuda que se haga bien todo. Pero otra vez gracias a Dios y gracias a todos por habernos acompañado al Club de las Bicicletas. Muchas gracias a todos los que nos acompañan, a todos los comentarios. Aquí tenemos estamos en Mexicali y estamos en Paramount. Tenemos dos talleres para servirles. Nuestro nombre se llama Sofiao Classics. Somos yo y Chef, mi socio, en los carros, y el socio del carro Bullet se llama Don Hugo Sánchez. No lo veo, Don Hugo, no sé si al rato llegue, un poquito medio, un poquito vergonzoso con la prensa, pero yo me imagino que te va a llegar. Pero bueno, gracias y gracias por acompañarnos. Dios bendiga. Momento alguno de comunicación o invitado tiene alguna pregunta, es el momento para hacerlo. ¿Cómo llegaron con el auto radio? El carro llegó por Don Hugo, fue el que lo encontró en realidad. Él me enseñó fotos y nos lo ofreció por una cantidad muy bien, pero no nos interesó. No puedo decir los precios todavía, pero no nos interesó a mí, a Chad. Y después él lo agarró y me dijo, lo agarré. ¿Me ayudas a hacerlo un Leonora? No, claro que sí. El carro originalmente iba a ser un Elon, como la película de Gone in 60 Seconds. Y gracias a Dios, pues 2 semanas después, Don Hugo descubrió que era el de la película. Y yo en ese tiempo refería al señor Kevin Murray. y él no me dio el reporte, se hizo bien difícil. Duró como 2 semanas para darme el reporte. Me pidió números
Y se los mandé y el último me mandó el reporte y me dijo que era el caso de la película. Que aquí era tomando fotos, pidiendo confirmar más al 100, ¿verdad? Y pues ahí está el carro, y el carro es lo que es. Así fue todo. Gracias. La evaluación del carro es muy difícil de decirlo ahorita. No hay abierto ofertas, no puedo decir porque no está mi socio Hugo. Quisiera que él estuviera aquí para que las dijera. Pero sí hay ofertas buenas. Sí. Que yo ya lo había vendido. Más o menos. No puedo decir. Si llega un número, tengo que salir, les digo. Tenemos varias opciones, varias compañías que nos quieren firmar reconstruyendo, restaurando la bala, pero no hemos firmado contrato, no hay nada todavía en forma. Y del museo, pues sí, hay varios museos muy conocidos, ahí uno está en Los Ángeles, ahorita no me acuerdo muy bien, me tiene todo de ahí. Pero sí, sería interesante que fue en un museo y se fue el carro de Steve McQueen. Ahí son los asientos donde se sentó, ahí están. Sí, sería interesante un museo. En el interior de la República, ¿no te interesa mostrar el parte del país de México? A mí me encantaría ver, enseñarlo más en México, sí, pero lamentablemente, pues hoy se va de México. Solamente en el futuro, Dios dirá. Perfecto, muchísimas gracias y nuevamente les reiteramos la invitación al Festival de Reinauguración Ford el próximo 9 de marzo en punto a las 8 de la tarde. Igual pueden conseguir gratis sus entradas en Facebook Festival Ford. Muchísimas gracias y pues a continuar la fiesta, ¿no?